Señorita Firial. ¿Mi sultana? He despertado. ¿Hace cuánto que duermo? Hace bastante. Estaba descansando, no quise despertarla. Despacio, con cuidado. ¿Qué es ese ruido? No lo sé, sultana. Mira, qué bien los esculpieron. Con cuidado. ¡Atención! Ibrahim, ¿qué es esto? Atice, este es el regalo que me ha hecho mi señor. ¿Acaso no le gustan? No, no es eso. Pero mi madre, ¿qué dirá de esto? Sultana, si usted lo permite, quiero presentarle a alguien. ¿Quién? Mali Bey. Sultana, para mí es un gran honor conocerla. Sultana, el señor Mali Bey quería conocerla. Él es un señor muy valiente, transportó estas estatuas y las ha traído hasta aquí. Al fin lo conozco. Escuché mucho de usted. ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, mi sultana. Mi sultana, vamos por aquí. Este es el soldado invencible, Heracles, hijo de Zeus, o sea, Hércules. Esta es la bella Diana, la diosa de los cazadores. Es la hermana de Apolo. Nunca se separan. Y ahí está Apolo. Es el dios del fuego, del sol, del arte y de la música. Es un arquero, sanador y adivino a la vez. Dicen que es tan poderoso que puede predecir el futuro. Estremece en mi interior. Tengo miedo de que nos traiga mala suerte. ¿Por qué dice eso, mi sultana? ¿Y si atacan nuestro palacio pensando que son ídolos? ¿Quién se atrevería a pensar eso, sultana? Este es un regalo del sultán hacia mí. No tenga miedo, mi sultana. Todo esto no puede ser coincidencia. Que yo haya visto y traído estas tres estatuas es una señal. Nos espera un futuro magnífico, mi sultana. Estas estatuas van a ser los guardianes de nuestra felicidad. Ibrahim, ven rápido. Sultana, ¿pasa algo? Dame tu mano. ¿No lo sientes? Nuestro hijo se mueve. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Sultana, no debería decir eso. Se pondrá muy triste si es una niña en lugar de un niño. Ibrahim,
He hecho una cosa. ¿Qué ha hecho? Cuando no estabas, tenía curiosidad. Y no me aguanté. Vi al señor Jacob, el astrólogo. Sultana, ¿por qué vio a ese charlatán? Dijo que tendría un hijo con cabellos de oro. Cabellos de oro. Así es. Eso me alegró. Está bien. Pero además dijo otra cosa. Dijo que hay una sombra que nos sigue. Está entre nosotros y nos espera. Sultana, usted debe ignorarlo. Se lo imploro para no tener problemas. No quiero que lo vea más. Ya acosté a los niños. ¿Tiene alguna otra orden, sultana? Tú descansa. Duerme. Sultán Suleimán. Había escuchado que usted era un bárbaro muy cruel. Ahora lo veo con mis propios ojos. Usted aún no ha visto nada. No se ponga tan triste. Mire, todo el mundo está tratándonos bien. Dijo que yo aún no he visto absolutamente nada. ¿Quién? Ese bárbaro al que llaman Suleimán. Dijo que le doy mucha importancia. ¿Quién se piensa que es él? No parecía un bárbaro el sultán. Quedé muy sorprendida. Eso es cierto. Al menos por sus ojos no sale fuego. Pero su lengua... su lengua es muy venenosa. Mi señor, llegó la sultana Hurrem. ¿Qué pasó? Mi señor. Isol, bienvenida. No me puedo dormir sin antes verlo. Mañana iré a visitar a Atise. Le daré el amuleto que usted me hizo y que tanta alegría me trajo durante mis embarazos. Haces bien. Ve más seguido para que no esté sola. Es su primer bebé, está nerviosa. Tú la ayudarás con tu experiencia. No estuvo hoy. Lo extrañé. ¿Dónde estaba? ¿Obligaciones? ¿Y yo estaré anhelándolo siempre? ¿Nunca disminuirá esto? Tú estarás siempre enamorada y anhelándome. Es amor, Hurrem.
¿Y esas estatuas? Oh, por Alá. ¿Por qué están aquí estas estatuas? Gulfem, Hurrem, bienvenidas. Sultana, ¿qué es esto? Diana, Apolo y Hércules. Ibrahim los trajo de Buda. ¿La madre sultana lo sabe? No. Si los ve mi madre, se pondrá mal. Sultana, con su permiso, le traigo para usted un regalo de mi señor. Me trajo suerte en mis embarazos. Ojalá lo proteja a usted también. Ese es mi deseo. Con su permiso. Gracias, Hurrem. Es muy bonito. Vengan, vayamos adentro. ¿Dónde está mi cuaderno? Quizá Firial lo cambió de lugar. Mi sultana. ¿Se encuentra bien? Estoy bien. Estoy bien. El bebé se movió. Lamento la tardanza, mi sultana. El señor Yaqub le envió esto. ¿Lo trajo él mismo? No, sultana. Lo traje desde el Palacio de Mármol. Me dijo que por nada del mundo debemos abrirlo. Y que nadie debe tocarlo, salvo quien usted desee. Entiendo. ¿A quién se lo dará, mi sultana? No te importa. Perdón, sultana. No quise molestarla. No te preocupes. Gracias. Ibrahim, juro por Alá que te derretirás frente a mí como una vela. Bienvenida, sultana. ¿La sultana dice está adentro? No, está en el jardín. Ibrahim está con ella. ¿Ibrahim está aquí? La sultana estaba un poco cansada. Tenía mareos y dolor de estómago. ¿Y cómo está ahora? Mejor. Pero Ibrahim Pasha no quiere dejarla sola. Bien. Llévalo adentro, Nilufer. ¿Qué es esto? Shekhar envió a la sultana Atise las delicias que le gustan. Me siento mejor, Ibrahim. Ve a trabajar. No hay fuerza en el mundo que pueda alejarme de ti. Sultana, Hurrem está aquí. Que pase. Sultana, Pasha. Oí que se siente cansada hoy. ¿Está bien? Tuve un dolor severo ayer y esta mañana también. Temo que el bebé pueda lastimarse. Mi sultana, ¿no oyó lo que dijo la doctora? El bebé está bien.
pero debe descansar y no pensar en nada. Es el mes más peligroso, debe cuidarse. Toma asiento, Hurrem. ¿Cómo están los niños? Están bien. Mariam quería venir a verla. Ojalá la hubieses traído. Últimamente habla mucho y no quería que la molestara. Pasha, dígame cómo está usted. Bien. Gracias, Ala. ¿Y usted cómo se encuentra? Vivo con el sultán. No podría estar mejor. Hurrem, no quiero que mi madre sepa que estuve cansada. Porque si se enterase... Sultana, ¿qué sucede? Entrémosla. Dará a luz. ¡Que alguien llame a la doctora! Sultana. Respire. Sultana. Respire, Sultana. Amor mío, relájate. Despacio. No temas, tranquila. Tranquila, que alguien informe al palacio. Tranquila, estoy contigo, estoy contigo. Todo saldrá bien, tranquila, mi sultana. Tranquila, no debe estar nerviosa. Tranquila. No se preocupe, sultana. Recuéstese, vamos. ¿Dónde está la doctora? ¿Por qué tardaste tanto? Respire, tranquila. Respire. Pasha, por favor, aguarde afuera. Inspire y exhale. Eso. Dime que mi hijo aún vive. Ibrahim, dime que mi hijo aún está vivo. Sultana mía. El bebé no respira. Mi sultana. ¡Dámelo! ¡Que me lo des! Vamos, escupe.
Vamos. Así es. Alabado sea Alá. Ibrahim, déjame verlo. Vivirá, ¿verdad? Yo siento que... Sultana, no tema. Su hijo duerme en sus brazos. Alabado sea Alá por salvarlo. Tú salvaste a mi hijo. Puedes pedirme lo que quieras. Sultana, él vive y es suficiente.